Bueno, más Madrid, como partido verde que defiende la transición ecológica, eh, no solo para una reindustrialización de la región eh, en materia de, de sostenibilidad medioambiental, económica y, y también social, creemos que en materia de turismo la Comunidad de Madrid tiene todo por hacer. Es más, Madrid, la, junto con la portavoz Rita Maestre y yo misma, acudiremos a, a Fitur eh, bueno, para ver, eh, para disfrutar ¿no? de toda la oferta de turismo de la región, pero sin lugar a duda creemos que todavía hay eh, bueno, muchas eh, líneas que hacer. En, en materia de sostenibilidad, por ejemplo, bueno, en poder facilitar ¿no? a, a todo el turismo rural que hay en, por ejemplo en el norte de la provincia, en que puedan tener todas las condiciones para, bueno, para que no, tengan, eh, no les cueste ¿no? Eh, proyectos vitales eh, de, de las pymes, eh, toda su, su capital personal y familiar, cuando lo que realmente conocemos muchas iniciativas que se están poniendo sobre la mesa en materia de un turismo rural sostenible. Eh, en materia también de turismo hay una cuestión que a mí me preocupa mucho y lo tenemos aquí muy cerquita. La señora Ayuso y el Partido Popular vienen sosteniendo, como aparece en la web de, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que una de sus rutas eh, turísticas más importantes en la Sierra Noroeste de la Comunidad de Madrid es la llamada ruta imperial, una ruta que eh, uno de cuyos puntos eh, de visita es eh, Cuelgamuros. El Valle de los Caídos. Afortunadamente, el dictador Franco está exhumado, no tiene eh, no, un, un lugar destacado eh, de, de enterramiento, pero el Valle de los Caídos todavía, a día de hoy, sigue siendo una, la mayor fosa común de este país y, desde luego, que no puede ser uno de los puntos. Eh, principales turísticos en la región sin que al menos contemple todo un abordaje en materia de memoria eh, informando al visitante qué es lo que ocurrió allí, en qué condiciones se construyó y quiénes están todavía ahí enterrados.